¡Culo, tetas! ¡Culo, mierda! ¡Que me echa el gripolla! Bueno, y esto en esencia es lo que es un vídeo del Rubius, que básicamente es una estupidez. Este vídeo lo hago más que nada para desquitarme, porque yo cuando voy por internet y veo que un tipo tiene 2 millones de suscriptores, digo, bueno, vamos a ver qué es lo que hace, vamos a ver por qué se lo merece. Y pongo un vídeo, y sale él jugando un juego. Y empieza el vídeo y digo, bueno, a ver cómo juega, a ver cómo lo narra, a ver qué interpreta. Y empieza y dice él, y se la pasa así, pues, todo el vídeo. Digo, bueno, pues puede tener su gracia ver cómo una persona le pellizcó un testículo, que es lo que parece. Pues sí, puede tener su gracia. Siguiente vídeo, vamos a verle en el chat roulette. Vamos a ver cómo interacciona con otras personas y nos hace reír. Pues aparece ahí una persona en la pantalla, sale él y dice, ¡mira, soy el rubio, mira mi gato! Y parece otra vez un puto esquizofrénico. Y para ver esquizofrénicos me voy a hospital a ver a cómo la gente hace breakdance. Pero coño, ¿no? No sé. Sale ahí en cualquier vídeo y es que básicamente es una gilipollez constante. Es que me hace pensar que yo debería hacer unos vídeos diferentes, porque digo, yo hago vídeos hablándole a la gente sobre cosas. A mi manera, con mi humor, con mi deshumor, con mi crítica, mi queja. Y llega uno que solamente por hacer onomatopeyas y gritos estúpidos, ya... Pues lo próximo que hace va a ser atarme un yo-yo al nabo y hacer así en un vídeo para que vean cómo hago el perrito con el yo-yo o la vuelta al mundo. Coger un plato de pasta con tomate y hacerme así en la puta cara. Y luego en reírnos todos o simplemente pasarme por 5 minutos de vídeo haciendo así. Porque puedo, ¿eh? Y además puedo hacerlo horriblemente. Puedo hacer que ustedes sufran y se queden sordos. Pero yo pensaba que eso no es lo que le gustaba a la gente, pero veo que le gusta a la gente. Yo en este vídeo lo hago más que nada para contrastar con ustedes si es que eso es normal. Si es que es normal que una persona que hace vídeos en los cuales parece un retrasado mental, harto de anfetaminas y cocaína, si eso es lo que gusta. Que puede ser, que yo sé que la población es bastante imbécil, pero pensaba que un mínimo de intelecto, un mínimo de humor coherente, pues pensaba que podría gustar, pero parece que no. Yo no sé si el Rubio es imbécil, lo que sé es que hace el imbécil. Y lo que seguro que es que sus vídeos son una imbecilidad en su mayoría. He visto lo que he podido ver, porque al cabo de un rato, pues sí, puede tener su gracia un tipo haciendo el imbécil. Pero cuando ya son no sé cuántos cientos de vídeos que llevará haciendo el imbécil, pues coño, la gente ya, yo creo que acaba hasta la polla. Y yo no sé si es imbécil o se hace el imbécil, pero lo que sí es que sus vídeos son una puta imbecilidad. La imbecilidad acojonante. Que en cuanto has visto 10 o 12, yo creo que ya has tenido Rubio suficiente. Vamos, te sale Rubio, pero por el nabo y por los cojones y por el culo y por todos lados. Porque es que es un coñazo increíble. Y yo aquí, pues sí, hago mi pequeña crítica constructiva. Que es quejarme del Rubio, porque es que la verdad es que me indigna saber que hay muchos youtubers, muchos bloggers, haciendo material diferente, esforzándose, y que llega uno que hace vídeos que suenan como si se estuviese cayendo por un barranco y ya ha ganado. Y ya ha ganado el premio. Y la gente lo sigue viendo. Hace cualquier puta mierda. Y ¡zasca! Millón y pico de visitas. ¿Pero por qué? Y yo creo que es que esto también se basa un poco en lo de, vale, ya tiene 100.000 suscriptores. Y ya de ahí empieza a subir como una bola eso. Y yo no sé cómo sube que la gente ve ahí vídeo nuevo. Lo miro. Se ríe un rato. Toma por culo. Y otra vez. No sé. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo les pregunto a ustedes, me comenten aquí, si ustedes ven el Rubio, si les gusta, si tal. Porque la verdad es que me parece una puta mierda, la verdad, sí. Y si ahora me vienen a trolear, porque es que es el problema que aquí uno no se puede quejar de nadie.
Como alguien tenga aquí ahora 1 millón de suscriptores, te viene y te puedes dar por culo como se entere el tipo. Así que espero que no me vengan ahora 800.000 trolls a ponerme a parir de un burro. Y bueno, esto es un breve vídeo que les hago. Les voy a hacer más vídeos recientemente. Pero primero quería empezar por lo bueno, que es cagarme en los muertos. Bueno, cagarme en los muertos no, porque lo mismo el muchacho inteligente. Yo es que pienso que quizá se esté cachondeando de la gente. Lo mismo el tipo es inteligente y sabe que haciendo el retrasado, haciendo el imbécil, haciendo el sumum de encefalograma plano, la gente le va a ver. Si él lo sabe y lo está haciendo por eso, él es muy inteligente, los gilipollas del público, que es lo que quería decir. Él no tiene la culpa de que sus vídeos sean una mierda. Lo tiene el público, que es el que los ve. Las películas no son malas, es el público malo. Porque si una película mala se ve mucho, harán más. Si el Rubio hace un vídeo mierdoso y ve que tiene muchas visitas, pues hará muchos más vídeos mierdosos. Y entonces yo aquí la duda que tengo ¿es el Rubio gilipollas o es el público gilipollas? Es el balance de quién es más gilipollas del otro. Entonces, bueno, yo he venido aquí a quejarme y ya me he quedado a gusto. ¡Miren a mi gato! ¡Mírenlo! ¡Gracias por venir, que les zurzan!